Y solamente añadir una cosa, no se ha expulsado a Coge. Señor Pérez, se le ha acabado el tiempo, lo siento. ¿Algún grupo, bueno, el grupo popular para cerrar? Señora Martínez. Gracias, presidenta. Bueno, señor Pérez, me está usted diciendo que no se ha incrementado la inseguridad en el centro, pues pregúntele usted a los comerciantes. Y segundo, los datos que usted me está dando es del año completo, estamos en julio. Y se le olvida usted que hemos estado 3 meses encerrados, por tanto, es lógico que a mes de julio de 2020 sea menor la incidencia de los delitos. Bueno, le digo, ya que me dice usted cuando estaba gobernando el PP y cuando estaba gobernando el PSOE, le digo. Fueron los gobiernos del PP, tanto municipal como nacional, los que impulsaron la construcción de la comisaría nacional que ustedes después inauguraron. Sí. Fue un proyecto que se inició, lo presupuestó y se ejecutó por parte del Partido Popular, no por el Partido Socialista. Por tanto, el PP cumplió con Jerez, no como ustedes. Pero esto que se inició con el Partido Popular, una vez que llegaron los gobiernos del PSOE, tanto a Jerez como a la nacional, se ha quedado incompleto. ¿Por qué? Pues porque ni se ha terminado la jefatura de policía local, ni se ha puesto en valor el edificio de la Plaza del Arroyo, ni se ha abierto la oficina de Policía Nacional que ustedes prometieron que se iba a abrir. Por tanto, la jefatura de policía sigue sin acabarse a un 95% de su ejecución. El edificio del Arroyo sigue sin ponerse allí lo que se acordó por el Pleno, que iba a ser un hotel parador temático del flamenco. Y los comerciantes y los vecinos del centro de Jerez siguen reclamando esa oficina de policía, aunque usted diga que no se ha incrementado la inseguridad. Pues pregúntele a ellos, que ya verá cómo le dicen que sí. El ministro del Interior ha incumplido y la señora Sánchez ha incumplido. Han dejado ustedes el centro sin punto de referencia en seguridad. Que hay agentes, por supuesto, pero también le tengo que decir, que y eso lo sabe usted, que el número de efectivos ha disminuido en Jerez y que estamos faltos de efectivos. Eso lo sabrá, que es usted el delegado de seguridad. Por tanto, la grave crisis económica que sufre el centro de Jerez se ve agravado por, como lo que he dicho antes, el golpe de gracia que ustedes le han dado. Gracias a las obras que están en el centro, que ya son de sobra conocidas, y además esta inseguridad que ustedes no ponen ninguna medida. Gracias. Muchas gracias. Y después de la votación, interrumpimos la sesión durante una hora. Yo ya no tengo. ¿Está Jesús? ¿Alba Guerra? Sí. 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 Laura Álvarez, sí. Estefanía Brazo. Sí. 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 Juan Antonio Cabello. Sí. Don Francisco Cama. Sí. Don Ángel Carriel. Abstención. Abstención. Carmen Collado. Sí. Sí. José Antonio Díaz. Sí. Sí. Jaime Pinal. Sí. 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 Isabel Gallardo. Sí. Sí. Jesús García. Sí. Sí. Ángeles González. Sí. Sí. Rosario López Orihuela. Sí. Sí. Rosario Marín. Sí. Sí. Almudena Martínez. Sí. José Ignacio Martínez. Sí. Sí. Rafael Mateos. Sí. Manuel Méndez. Sí. A Rocío Monedero. Abstención. Abstención. Rubén Pérez. Sí. Sí. Ana Erika Ramos. Sí. Sí. Raúl Ruiz Verdejo. Sí. Sí. Antonio Saldaña. Sí. Sí. Susana Sánchez. Sí. Sí. Mamen Sánchez. Sí. Sí.
Queda aprobada, se levanta la sesión hasta las 4:10 de la tarde. Muchas gracias.